La presidenta Dina Boluarte cumplió en Estados Unidos con su asistencia a la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU. Sin embargo, su visita ha estado marcada por contratiempos, tanto en sus intervenciones como en sus interacciones con la prensa peruana presente en el evento. El primer día tuvo un problema de carácter técnico cuando su micrófono dejó de funcionar en un evento público. Pero acaso lo más criticado fueron sus respuestas en un medio de comunicación. En sus últimas horas en Nueva York, manifestantes la confrontaron por los fallecimientos ocurridos durante las protestas en Perú. Dicho esto, ¿cuál es el balance del viaje de la jefa de Estado? Anthony Medina Rivas Plata, investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos, señaló al medio Infobae Perú que la presencia de la jefa de Estado parecía aislada a la situación. Esto se debe a que inicialmente su agenda incluía solo una reunión con el presidente de Paraguay. La situación cambió al día siguiente, cuando se promocionaban otros encuentros adicionales en sus redes sociales. En relación con las fotografías de la mandataria en los pasillos junto a sus homólogos, Medina Rivas Plata señaló que esas imágenes parecen forzar la situación con el fin de crear la impresión de que han concretado encuentros o reuniones. Además, se evidenció que las agendas de sus homólogos no existen citas con Dina Boluarte. El medio informativo Infobae Perú también dialogó con Carla Gaviño, especializada en gestión y políticas públicas. Ella menciona la importancia de que la jefa de Estado cuente con reuniones en este tipo de eventos internacionales, una situación que contribuye con el interés de los otros países para generar inversión. La politóloga también indicó que el discurso de Boluarte no refleja lo que vive el ciudadano, en referencia a la violencia de género y los fenómenos climatológicos en el país. Además, refiere que no se visualiza un avance significativo en las políticas públicas. Esto informaron, señores. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios y darle like a este video para así estar apoyando este canal